Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento: para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que vamos a ver. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la dermatología para hablar de un medicamento muy útil, acetonido de fluocinolona. Acetonido de fluocinolona es un corticosteroide tópico, lo que significa que se aplica sobre la piel para combatir la inflamación y la picazón. Es un gran aliado para tratar afecciones como la dermatitis, el eczema y la psoriasis. ¿Te preguntas cómo funciona? Acetonido de fluocinolona actúa como un bombero, apagando la respuesta inflamatoria de la piel. Así, logra disminuir el enrojecimiento, la hinchazón y las molestias. Pasemos a la acción. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Hablemos de cómo usarla correctamente. La regla general es aplicar una capa fina sobre la zona afectada unas 2 o 3 veces al día. Sin embargo, es importantísimo seguir al pie de la letra las instrucciones de tu médico y no sobrepasar la dosis recomendada. Al inicio del tratamiento puede ser necesario aplicarla más seguido, pero para el mantenimiento, una vez al día suele ser suficiente. Como todo en la vida, los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Algunas personas pueden sentir sequedad, irritación o un poco de ardor en la zona donde se aplica. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. En casos poco frecuentes, pueden aparecer efectos secundarios más intensos, como el adelgazamiento de la piel o la aparición de estrías. Atención, no uses acetonido de fluocinolona en heridas abiertas y evita a toda costa el contacto con los ojos. Y recuerda, antes de empezar cualquier tratamiento, consulta siempre con tu médico. Recapitulemos. Acetonido de fluocinolona es una herramienta poderosa para combatir diversas afecciones inflamatorias de la piel. Pero, ojo, hay que usarla con responsabilidad y bajo la guía de un profesional de la salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.